La temporada de lluvias ha causado estragos en las vías del departamento. Las provincias más afectadas siguen siendo Norte y Gutiérrez. Colapsó el puente en San Mateo, entre la vía que conduce de La Ovita hacia San Mateo, Guacamayas, Huicán y El Cocuy, en la vereda La Palma, en el sector La Arrinconada. Allí el puente, una de las aletas, se colapsó, el puente está todavía de pie. Nosotros pues reaccionamos inmediatamente. En ese sector avanzan las obras con maquinaria de la Gobernación de Boyacá y se espera que en las próximas horas se pueda construir la aleta que se afectó y habilitar así el paso con normalidad. La maquinaria del departamento está levantando deslizamientos que nos han presentado allí desde Soatá, Puente Pinzón, La Ovita, Guavita, La Ovita, San Mateo, hasta ahí, y por el otro lado, igual desde Capitanejo, Puente Latas hasta El Espino, porque es donde más estamos colapsados y donde más se nos ha el invierno causado estragos este fin de semana. Occidente, Lengupá y Oriente tampoco son ajenos a las emergencias. Sin embargo, el departamento hace presencia en cada uno de estos sectores para garantizar la movilidad de propios y visitantes.